Lamentablemente, presidente, llegó la hora de la verdad. Nombramiento del jefe de la OMPE. Voy a hablar en mi contra. Todo lo malo, si puede haber algo malo, porque no hay nada malo, pero se puede pensar a mal. Lo más grande que tuve en la vida fue mi madre, que en paz descanse. Dejó, hijo único, una casa como herencia, me dejó dos departamentos, se murió. Yo renuncié. Cuando hablo de mi madre me pongo así, disculpen, cuando hablo de estas cosas no. Yo renuncié, aquí está, porque me animé, bueno, todo se presta a suspicacia. Mi madre es lo más sagrado y hoy día me acompaña. Yo renuncié al cargo de fiscal superior, que ahora se gana 18 mil soles mensuales al mes, porque mi madre estaba muy grave. Y la fiscal de la nación en aquella época no se apiadó, no tuvo piedad de que siendo hijo único estaba en Sullana, no pueda tener ni traslado a Lima hasta que se muera. No me dio esa posibilidad. Me emociono por mi madre, por si acaso.